Señoras y señores, muy buenas noches. De nuevo, nuestro mágico, querido y esperado 7 de septiembre. Peñíscola se viste de fiesta. Pongámonos todos en pie para recibir con gran solemnidad a Isabel Marqués Simó, reina de las fiestas patronales de Peñíscola 2023, acompañada por don Andrés Martínez Castellá, alcalde de la muy noble, leal y fidelísima ciudad de Peñíscola. Somos anfitriones, como lo hicieron los antiguos peñiscolanos, que en grandes ocasiones protagonizaron eventos relevantes. Pero de ninguna manera podemos festejar sin compartir con grandes amigos, que en cada celebración nos honran con su presencia. Nos acompañan ilustres autoridades autonómicas y provinciales, así como alcaldes y alcaldeses de municipios vecinos, a quienes agradecemos su constante respaldo a nuestras tradiciones. Nos acompañan también los miembros de la Corporación Municipal. A todos ellos, nuestro más sincero agradecimiento. Es subir a este escenario y empezar a respirar historia. Es casi inevitable, pero la muralla, el castillo, el polvorín, sus garitas, las campanas invitan a ello. No nos dejemos arrastrar por lo monumental. Hoy, lo protagónico lo convocan los sentimientos. El orgullo de todos en general, junto a la gran responsabilidad de las autoridades, la inquietud de las madres y padres, la añoranza de la Corte 2023. Miro hacia todos vosotros viendo recuerdos y sonrisas dibujadas en gestos de complicidad. Aquí, en este pequeño pueblo que ha ganado con esfuerzo de sus gentes el derecho histórico de ser ciudad, hemos dibujado una silueta que es nuestro sello de presentación. El de un lugar en el mar que sabe reflejar como un nido de espejo todos los sentimientos y anhelos de quien lo visita. Es el secundario fundamental de cada guión, el conjunto de extras imprescindibles en cada rodaje, muta de piel y de aspecto para quedar ligado a la vida de cada uno de nosotros. Nos consta que hay muchísimas personas pendientes de esta solemne coronación desde sus casas, así como desde países lejanos. Nos enorgullece saber que las fiestas de Peñíscola crean gran afecto y expectación. Mandamos un cariñoso saludo a todos ellos. Así como la idea de transmitir a través de los medios, que también ellos forman parte de estas celebraciones. Las fiestas en honor de la Mare de Déu de l'Ermitana son en sí mismas un acontecimiento extraordinario. Son noticia, una experiencia que vivir, de la que formar parte. Entender los sentimientos que encierra y los mensajes que trata de transmitir a través de las representantes de las diferentes asociaciones. Aspiramos a que en cada evento celebrado se abran las puertas para que sean más las personas que reconozcan nuestro patrimonio social, quiénes somos y cómo acogemos al visitante, el deseo de convertirlo en un amigo, un peñiscolano más, brindar una sincera bienvenida, un espacio de acogida que nos obliga a todos a involucrarnos. Es por ello que las fiestas se celebran en la calle, en las plazas, a cielo abierto. Nuestra auténtica vocación es dotarnos de los medios y aptitudes y, fundamentalmente, contar con toda su emoción. Sí, la de todos ustedes aquí reunidos para lograr ser el decorado de los mejores recuerdos de su vida, tal y como les va a suceder a los componentes de la Corte de Honor. Muchas tardes de juegos han imaginado escribir un guión, su propio cuento que protagonizarán desfilando, subiendo la escalinata bastante alta y regular, sin tropezar, recogiendo el vestido, ajustándose la chaqueta, sonriendo sin temblar.
En unos minutos dejaréis de soñar y esto se convertirá en realidad. Asombrarse al conocer cada acto de las fiestas, identificar las costumbres, lo que le han enseñado en casa. Es una de esas cualidades que la niñez nos otorga y no deberías de perder jamás. Ese es Fernando Samper Bu. Sus rasgos nos inspiran complicidad, cercanía y curiosidad. Sabemos que es despierto y determinado, y van a coincidir con estos adjetivos en cuanto conozcan a Fernando García Martorell. Ella es alegría, su forma de transmitirlo, el baile. Celebrar cada instante de la vida con la gente que quiere. Siempre ve la parte bonita de la vida. Blanca Escribá Peguero. Vivir una ilusión en la que te desbordan las ganas, reparar y asombrarse de cada pequeño detalle con gran serenidad. Son las cualidades que definen la personalidad de Marta Castell Baila. No dejar de sonreír, brindarse a ser parte de cualquier proyecto que tenga que ver con nuestra ciudad, esa que tanto ama Ángela Mantilla Sánchez. Seguimos definiendo este escenario con la entrada de la Corte de Honor. En un año olímpico como este, reconocemos en el deporte todos esos valores que nos hacen fuertes como sociedad. Romper los propios límites y ser capaz de lograr cualquier reto. Saber ganar y saber perder. No haber enemigos en ningún campo de juego. Respetar siempre, como acostumbran a hacer los supporters del Servigroup Peñíscola Fútbol Sala, cuya representante es Mayra Yáñez Pérez, acompañada por Rafa Luis Gómez. Sky, I know Mars could not be too far behind, 'cause baby, this kind of beauty. Sky. Mostrar gratitud, admiración de los mayores hacia los pequeños y de estos hacia sus abuelos, porque cada año son más los que toman la plaza de Santa María llenándola de danza y de versos, elevando sus loas al cielo, copiando a sus padres y madres. Representando a la Asociación Cultural Danza, Batalla, Moros y Cristians de Peñíscola,
Aina París Rambla, acompañada por Hugo Cornago Drago. Imaginamos que después de tantos ensayos conocerás perfectamente el guión, la partitura de esta noche trascendental. Estoy segura de que la banda de música te ha marcado cada nota de tu entrada. Tienes la afinación perfecta para avanzar hacia esta escalera. Representando a la Asociación Musical Verge de l'Ermitana, Anna Vallès Roig, acompañada por Adrián Vallès Roig. Proyectar la fuerza, la seguridad, maravillarse con los brillos de cada traje, guiar la espada para convocar la celebración, para agradecer los aplausos y la presencia de quien tiene la generosidad de visitarnos. Representando a la Asociación Cultural Moros y Cristians, Patricia Castell Fleque, acompañada por José Antonio Castell Fleque. Un año de fiestas que se inicia cada septiembre con el compromiso de celebrar y enriquecernos con todas las vivencias que en él transcurren. Estar dispuesta a aprender de cada detalle y brindar lo mejor de nosotros mismos sin reservas. Representando a la Asociación Musical Papa Luna, Daniela Montserrat Ruiz Reyes, acompañada por Leopoldo José Luis Ruiz Reyes. En cada ocasión, la Corte de Honor se forma y enriquece con la personalidad de las asociaciones y sus representantes. Un cargo efímero, pero que formará para siempre de sus vidas. Desde pequeña, ha imaginado el día de hoy con toda su familia. Formaba parte de un cuento, de un sueño bonito del que conocía ya cada detalle. Era capaz de describir cada sensación.
Pero sabes que van a ser tantas las emociones y las sorpresas que te deparen estas fiestas que necesitarás nuevas palabras para describirlo. Despierta de tu incredulidad. Ya suena la música. Es cierto. Es real. Aquí comienza tu sueño. Representando al Grupo Cultural de Danses, pongámonos en pie para recibir a Araceli Bayarri Gracia, reina de las fiestas patronales 2024, acompañada por Rafael Bayarri Gracia. A continuación, Araceli, reina de las fiestas 2024, hará la imposición de las bandas a su corte de honor. Araceli impone la banda a Fernando Samper. Araceli impone la banda a Fernando García. Araceli impone la banda a Blanca.
Araceli impone la banda a Marta. Araceli impone la banda a Ángela. Araceli impone la banda a Mayra. Araceli impone la banda a Aina. Araceli impone la banda a Ana. Araceli impone la banda a Patricia. Araceli impone la banda a Daniela.
Tan importantes como las damas son sus acompañantes. Ellos se sienten agradecidos por haber sido elegidos y este escenario no está del todo completo sin su presencia. Es por ello que pedimos la presencia de los acompañantes de la reina y su corte de honor. También las instituciones que nos acompañan quieren estar presentes de alguna manera y lo hacen con estos presentes florales. Muchas gracias a la Diputación de Castellón, al Ayuntamiento de Catí y al Ayuntamiento de Tírig por el detalle. Isabel, siempre cuesta despedirse de aquello que te hace feliz, pero la noche avanza y este es tu momento. Avui he tingut un despertar nostàlgic i ha sigut aixina perquè he recordat una de les primeres preguntes que me van fer antes de començar esta aventura. Què significa per mi ser reina i màxima representant del meu poble? La meva resposta va ser clara, un somni, i puc assegurar-vos que he estat somiant durant tot un any. Don Andrés Martínez Castellà, alcalde de Peníscola, Ramon Simó, concejal de fiestas, Rosa Arnau, mantenedora, autoridades y miembros de la Corporación Municipal, alcaldes, concejales de pueblos vecinos, Araceli, reina de las fiestas, Corte de Honor 2024, Peñiscolans, Peñiscolanes, muy buenas noches a todos, molt bona nit a tots. Hoy me encuentro aquí, 365 días después, frente a todos vosotros, con el corazón lleno de emoción, gratitud y, debo confesar, una cierta nostalgia. Como cada 7 de septiembre, Peñíscola se viste de gala, el ambiente huele diferente,
La alegría se siente con más intensidad. La música en las calles retumba por todo el pueblo y el repicar de las campanas ocurre con más frecuencia, anunciando los días más grandes del año. Este año me hubiese gustado poder parar las manecillas del reloj para vivir en mi sueño eternamente. Pero la suerte o el destino se ha encargado, como si de un ciclo se tratase, de cerrar mi aventura en el mismo lugar donde empezó todo. Y aunque con cierta tristeza, ha llegado el momento de despedirme como reina de nuestro querido pueblo de Peñíscola. Y no puedo evitar sentir un cúmulo de emociones al recordar este maravilloso año. Si quiero describir qué ha sido para mí esta experiencia, me cuesta encontrar las palabras. Es una vivencia tan única e irrepetible que las palabras no bastan para describirla. Y es que eso mismo es lo que la hace tan especial, que solo las que hemos abanderado a nuestro pueblo con una banda en el corazón y una sonrisa en el alma, sabemos con certeza la intensidad de lo inexplicable. Al principio de mi discurso os he revelado que ha sido para mí ser la máxima representante del lugar que me ha visto crecer. Un sueño hecho realidad, que con anhelo esperaba desde mi infancia. Y es que aunque mi memoria lo había borrado, quiero recordar aquella anécdota en la que con 5 años me preguntaron si yo de mayor aspiraría a ser dama del pueblo. Mi inocencia infantil, tal vez con cierta arrogancia, diciendo que yo sería reina. Y como si de una premonición se tratase, logré conseguir el cargo que tanto había esperado ostentar, viviendo unas fiestas que para siempre se quedarían en mi corazón, disfrutándolo con tal intensidad que muchos de los momentos vividos se han quedado en mi subconsciente, como si nunca hubiesen ocurrido. Los primeros días pasaron como un pestañeo. Disfrutar de una manera tan privilegiada de nuestras fiestas hicieron que la música de la banda me invadiera de más felicidad si cabe, porque no hay mayor honor que poder escuchar Honra de Peñíscola acompañada del repicar de los castañetes desde el balcón del ayuntamiento. Pero no se queda atrás el disfrutar de las melodías de Les Dolçaines y Estavals, desde el Sans bailando con orgullo, de la sensación de pelos de punta al escuchar las loas de los días 8 y 9. Todos los años admiro la complicidad que hay entre los caballets y el compañerismo de los moros y cristianos en la danza batalla, pero el año pasado fue más mágico. La magia que resulta de mezclar nuestras tradiciones con lo extraordinario de acompañar a nuestra patrona luciendo corona. La devoción y el sentimiento de los días grandes de nuestras fiestas este año se amplificaron al vivir desde una posición privilegiada la protección y mirada de la Mare de Déu de l'Ermitana. Días tan efímeros que al acabar el día 9 no me lo podía creer. Los días por los que tanto me había estado preparando se habían convertido ya en un souvenir único. De lo que soy muy, muy consciente es que si todo esto ha sido posible, en gran parte es por Ramón y por todo el equipo del ayuntamiento, a quienes me gustaría agradecer su apoyo, ya que son una pieza fundamental para que las fiestas sean siempre tan especiales. Gracias por vuestra dedicación y por hacer todo lo posible para que las fiestas fueran memorables. Vuestra labor es un claro ejemplo de compromiso y quiero reconocer el esfuerzo y trabajo que hay detrás de cada decisión, de cada acto y de cada pequeño detalle que hace que Peñíscola, año tras año, luzca con tanto esplendor durante sus días más grandes. Sin embargo, ¿qué es una reina sin su corte de honor? Ellas son las principales compañeras de esta aventura, aventura que hoy llega a su fin. A vosotras también os debo un gran gracias por vuestra alegría y vuestra compañía durante este año tan especial. Cada risa, cada abrazo, cada mirada de complicidad, incluso los momentos de nervios quedarán para siempre en mi corazón. Kiara, Ruth, Jimena, Rebeca. Sin vuestra inocencia y felicidad, el viaje estoy segura que hubiese sido infinitamente más aburrido. Y a mis chicas y chico, Ana, Pachi, Vicky, María, Alexandra, Isabel, estaré siempre agradecida por haber compartido con vosotras el sueño de mi vida. Durante todo el año podemos afirmar que hemos reído, llorado, hemos sentido el orgullo de representar a nuestra Peñíscola. Y os quiero decir que, aunque hoy me despida como reina de las fiestas, nunca dejaré de sentirme parte de esta maravillosa experiencia que hemos compartido juntas. Y recordad que aún nos quedan muchos ole con ole por bailar juntas. A la nueva reina de las fiestas, Araceli, y a tu corte de honor, os deseo todo lo mejor. Estoy segura de que viviréis momentos inolvidables, al igual que nosotras hemos hecho hasta el día de hoy. Aprovechad cada instante, disfrutad cada momento y exprimir cada detalle. Estoy segura de que seréis unas dignas representantes y que viviréis una experiencia tan única y especial como la que nosotras hemos tenido la suerte de vivir.
A la mantenedora de mis fiestas, Mary, quiero agradecerte tu amabilidad, tu disposición y sobre todo tu dedicación. Si no hubieras estado, muchas veces la capa del vestido blanco no hubiese lucido igual de bonita. Siempre un paso por delante. Si lloraba, ahí estabas tú con un pañuelo para secarme las lágrimas. Y si reía, no dudabas en acompañarme con una sonrisa. Tu compromiso esos días fue admirable y puedo asegurarte que fuiste una figura clave para las fiestas. Como estoy segura que Rosa será para estas. Enhorabuena por tu cargo. Espero que lo disfrutes. Quiero también dedicar unas palabras llenas de cariño a mi familia. Ellos han sido, sin duda, mi mayor apoyo durante este año. Cuando el azar hizo que fuese reina de las fiestas, sabía que era un reto importante, pero tener a mi familia a mi lado me ha dado siempre la fuerza y seguridad para vivir esta experiencia con ilusión y entusiasmo. Mamá, papá, gracias. Gracias por estar siempre ahí. Por cada consejo, cada sonrisa y cada palabra de aliento. Y por siempre desviviros para que sea la persona más feliz del universo. En muchos momentos lo conseguís y creo que no puedo considerarme más afortunada. Gracias a mis hermanos, en especial a mi hermana, que aún en la distancia esta noche está aquí a mi lado. Te quiero y te admiro. También quiero hacer especial mención a mi principal compañero de aventura, José. Gracias por estar en todo. Sostenerme de tu brazo durante todo el año ha sido todo un privilegio. Extiendo mi agradecimiento al resto de mi familia, porque siempre logran hacerme sentir arropada y querida. Sé que este año también ha sido especial para vosotros y quiero que sepáis que vuestro amor y vuestro apoyo han sido mi principal motor para seguir adelante en cada momento. Peñiscolans, peñiscolanes, ahora me dirijo directamente a vosotros. Gracias por acogerme como una familia. A todos nos une un sentimiento, el de honrar a nuestra querida Virgen de Ermitana. Desde este atril hoy, os abro mi corazón, esperando que compartáis el mismo orgullo hacia mi papel durante todo el año que el orgullo que siento yo por los valores de hogar, tradición e ilusión que Peñíscola representa. Una tradición que no sería posible sin todas las agrupaciones que durante todo el año hacen brillar a nuestra estrella. Gracias a todas ellas, en especial a la que represento, la Casa de Andalucía en Peñíscola. Lográis que nuestro pueblo sea fiesta y disfrute todos los días del año. Peñiscolans, peñiscolanes, gracias de nou. Espero de tot cor haber estat a la altura. Ahora sí, ha llegado el momento que he estado evitando durante todo el discurso. Despedirme de aquello que me ha aportado tanta felicidad nunca es fácil. A pesar de mi tristeza, hoy es un día de celebración. Nuestras queridas fiestas por fin han llegado. Estoy segura de que todos los peñiscolanos, los que están aquí hoy, los que nos ven desde sus casas y los que nos amparan desde el cielo, compartimos un mismo deseo, como cada año, de que llegue nuestro querido mes de septiembre. Un mes que engalana nuestras calles de fiesta. Fiestas que nunca me cansaré de decir del mejor pueblo del mundo. ¡Visca Peñíscola! ¡Visca les nostres festes! ¡Y visca la Mare de Déu de l'Ermitana! Muchas gracias, Isabel. Araceli, reina de las fiestas 2024, aquí tienes el micrófono para transmitirnos tus sensaciones, tu mensaje de bienvenida. Ilustrísimo señor alcalde, don Andrés Martínez, mantenedora de las fiestas, doña Rosa Arnau, concejal de fiestas, don Ramón Simó, reina de las fiestas 2023, Isabel Marqués, corte de honor 2024, miembros de la Corporación Municipal, autoridades, visitantes, peñiscolans, peñiscolanes, molt bona nit a tots. Peñíscola y su castillo sobresalen desde el mar, es por eso que los forasteros la vienen a visitar. Mil razones son las que puedo encontrar, playa, montaña, mar y un castillo al que admirar. Todo de ella en sí enamora, su naturaleza infinita, más su gente acogedora, es lo que la hace más bonita. Conocida como la perla del Mediterráneo, es el lugar ideal para vivir durante todo el año. También distinguida como ciudad en el mar, es destino para los turistas veranear. Tras los últimos rayos de sol del verano, por fin llega septiembre.
Les campanes al vol nos anuncian año tras año la inminente llegada de nuestras ansiadas fiestas patronales, días en que todos los peñiscolanos permanecemos unidos para honrar a nuestra patrona, la Mare de Déu de l'Ermitana. Es hoy, 7 de septiembre, Nit del Baes. Mientras por las calles del casco antiguo resuenan al compás de la guitarra las voces de danzans y caballets, es en esta noche tan mágica cuando empieza a escribirse para nosotros el inicio de esta bonita historia. Este año, la suerte quiso que el cargo de reina de las fiestas recayera sobre mí. Representar a la mujer peñiscolana me llena de orgullo y satisfacción, ya que hago honor a todas mis raíces. Y es que el hecho de haber nacido en La Roqueta es, sin duda, el mejor regalo que nuestros padres nos pueden hacer a tots els peñiscolans. Hace justo 10 años estaba sentada en este mismo escenario. ¿Quién me iba a decir a mí que volvería a él siendo la máxima representante de las fiestas 2024, las cuales voy a disfrutar al máximo junto a mi corte de honor? Hoy da comienzo nuestro gran año. Debemos ser conscientes de que esta será una experiencia irrepetible. Por ello, debemos vivirla con la máxima intensidad posible, creando al mismo tiempo un mágico recuerdo que estoy segura guardaremos en nuestras memorias para siempre. Y cómo no, estas también van a ser unas fiestas inolvidables para nuestra mantenedora. Rosa, siguiendo el legado de tu familia, has llegado muy lejos. Son tantos los méritos que tienes a tus espaldas que este es el reconocimiento merecido por toda tu trayectoria profesional. Una mujer valiente, responsable, pero sobre todo una mujer peñiscolana. Mi más sincera enhorabuena por el cargo que ostentas durante estas fiestas. Isabel, reina de las fiestas 2023. Hoy termina para ti un año repleto de emociones, sentimientos y vivencias únicas. Puedes estar bien orgullosa de haber representado al mejor pueblo del mundo con la elegancia y el saber estar que le corresponde. Título de ciudad, pero esencia de pueblo. Nuestras costumbres y tradiciones son el mejor legado que nos han dejado nuestras pasadas generaciones. Los días 8 y 9 de septiembre, Peñíscola se viste de gala, días en que nuestra más pura esencia florece. El sentido de pertenencia se manifiesta en nosotros cuando escuchamos por primera vez a la banda de música interpretar Honra de Peñíscola y Roca de Mar, que nos indican que Peñíscola está de fiesta. Es el latir de nuestros corazones al son del repicar de les castañetes y els bastonets. Son las melodías de la dolçaina y el tabal. Es la plaça d'armes teñida del blau de les nostres faldetes. Es la emoción que nos invade al escuchar las loas a nuestra Virgen. Son els caballets, els moros y cristians, les pelegrines. Son los colores que representan a nuestra asociación, el verde esperanza y el rojo en el corazón. Y es que pertenecer al grupo cultural de danses y aún más si cabe ser su representante es un sentimiento imposible de explicar. El principal motivo de nuestras fiestas es honrar a nuestra patrona, vigía de nuestro pueblo y gran capitana, fuente de agua cristalina que todo lo cura y sana. Ver su imagen en la procesión llena a todo peñiscolano de fervor y pasión. Entre gaitas y tambores, tú te sientes venerada por ser tu madre ermitana, la razón de nuestra danza. Peñiscolanos y visitantes, espero y deseo que disfruten al máximo de estas fiestas que hoy empiezan. Y ahora sí que sí, que redoblen los tambores, que repiquen las campanas, porque acaban de empezar las fiestas de la Virgen de la Ermitana. Visca Peñíscola, visca les festes y visca la Mare de Déu de l'Ermitana. Cada edición, la figura del mantenedor nos aporta una visión nueva, enriquecedora y personal. Este año 2024 contamos con la presencia de una excelente profesional, profundamente comprometida con el ámbito académico y social, quien considera que su mayor triunfo personal es su familia. Los sentimientos, como dice Rosa, son nuestra línea de vida, ese punto de anclaje, de encuentro que nos sostiene y nos guía, de donde obtenemos la fuerza para seguir creciendo. Presente, pasado y futuro coincidiendo en cada acto festivo,
en cada manifestación popular y que este año, con la serenidad de la madurez, no te dejará de sorprender. Todas estas cualidades y la gran calidad humana, el compromiso con las tradiciones y la máxima implicación personal en continuarlas, dando ejemplo a sus hijos, son los motivos por los que el Ayuntamiento de Peñíscola concede a Rosa Arnau Salvador el título de la mantenedora de las fiestas patronales 2024. Distinguidas autoridades, reina de las fiestas y corte de honor, queridos amigos de Peñíscola, exige la cortesía que las primeras palabras sean para manifestar mi más absoluta y sincera gratitud hacia la Corporación Municipal, que me ha considerado acreedora a la alta responsabilidad de actuar como mantenedora en este acto solemne, permitiendo que me exprese desde la emoción y el sentimiento, con el alma y a la luz de mis recuerdos. Entiendo que este reconocimiento se me brinda por el hecho de presidir el ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Castellón y por ello, en este día de conmemoración y de felicitación, quiero reconocer a tantos y tantos farmacéuticos compañeros que desempeñan cada día esta imprescindible y generosa profesión. Bajo el cielo de Peñíscola vuela una canción. Una canción que nos habla de historia, de la belleza de una ciudad con una biografía muy densa y rica en gestas y efemérides, cuyos relatos han llenado y seguirán llenando, sin lugar a duda, muchas y muy hermosas páginas. ¿Cómo verla y no enamorarse del laberinto encalado de puertas azules que conforman sus calles? De este pueblo blanco que, contemplado desde lejos, parece que vaya a despeñarse de tanto asomarse al mar. Peñíscola es constante evocación de epopeyas, de sentimientos. En sus piedras milenarias, doradas por el sol y los siglos, permanecen los hechos y sus protagonistas. El pueblo, sus gentes, su vida, sus ilusiones y fracasos, sus raíces profundas, su destino, lo pobre. Aquí se vive y se convive, se trabaja, se sufre, se disfruta, se nace y se muere. Y del pueblo, todo. Enseñanzas y experiencias, cercanía, tradiciones, fiestas, vivencias. La gente nos conocemos, nos saludamos, nos ayudamos, nos tratamos y encarnamos la esencia de la buena vida mediterránea, revelando por qué tantos han decidido llamar hogar a este encantador rincón del mundo. No renunciemos a lo que somos, ni lo abandonemos al olvido. Asumamos ser de este pueblo con coraje. De corazón agradecidos, miremos al pasado, pues lo que fue Peñíscola nos ha sido dado y lo que será, lo daremos. Obligado es, en este momento, volver la vista atrás, dejando la puerta abierta al recuerdo. Vienen a mi mente reminiscencias de mi infancia y juventud, subiendo al castillo los días 8 y 9 de septiembre para loar a nuestra querida Virgen de Ermitana, para sentir y disfrutar de nuestras tradiciones más arraigadas por las que siento un profundo respeto y cariño, que al igual que hicieron conmigo, intento transmitir a mis hijos. En un entorno cada vez más conectado, pero globalizado y uniforme, resulta esencial defender y participar de nuestras costumbres, las que nos definen culturalmente y como pueblo. Esa herencia riquísima, repleta de símbolos y ceremonias que nuestros antepasados nos legaron. Porque las fiestas patronales son algo más que eventos sociales para divertirse y desconectar. Esta cita ejerce un importante papel
a la hora de mantener viva toda esa cultura popular que no se encuentra al alcance de los libros y que se transmite de generación en generación. Y precisamente es en estas nuevas generaciones en las que depositamos la ineludible responsabilidad de mantener vivo todo este legado. Contemplar este magnífico escenario repleto de infancia y juventud, radiantes de belleza, nos llena de admiración, nos atrae, nos conmueve, nos purifica y abre en nosotros una puerta hacia el futuro y hacia el infinito. Perquè vosaltres, l'acord d'honor, sou el sol que naix i dona força al viure incontenible de les festes. Sou la seva ànima i el seu cor, com una espècie de deliri que les farà créixer com l'arrel fa créixer l'arbre. Sou la cara alegre d'estos dies i els que heu d'inspirar el seu alegre caminar. Sou el perfum d'esta ciutat que delecta i convida a viure les tradicions en tota la seva intensitat, tant als penyiscolans com als molts visitants que ens acompanyen. Sou vosaltres, reunits, il·lusionats i disposats a donar el millor de vosaltres mateixos en dies que queden gravats per a la resta de les vostres vides, disfrutant del que més estimeu, la família, l'amistat, tot allò que en estos dies queda resumit en el lloc que tant admireu, la vostra localitat. Esta és la vostra nit. Els vostres noms s'escriuen avui en lletres d'or i plata. Anna, Mayra, Aina, Daniela, Patricia, Marta, Blanca, Fernando, Ángela i Fernando. Vosaltres protagonitzareu les pàgines de cadascun dels actes festius. Desitge que l'aventura que avui comença siga visible a les vostres mirades i als vostres cors. Este és el vostre moment. Estes són les vostres festes. Enhorabona. I avui acaba un regnat, el d'Isabel, i comença el d'Araceli. Estimada Araceli, ja eres la reina de les teues festes patronals de Peníscola, satisfent aquella il·lusió de xiqueta i de jove en la cort d'honor. Has crescut sempre en ella i en les activitats d'esta ciutat. I per això, en esta nit de felicitat, no podria simbolitzar-se en una imatge més bella que la que tu representes. Araceli, m'agradaria dir-te tantes coses com el teu regnat mereix i significa. Portar-te el sentir de tots els que així estem amb la tendresa i bellesa que tu mereixes i cantar al cel la il·lusió que als teus ulls s'assoma per el moment que estàs vivint. La teua il·lusió desbocada, la teua joventut, la teua felicitat i la teua esperança són les que t'han de guiar en este regnat. Perquè la teua Peníscola, la nostra Peníscola, vibre en estos dies com mereix, que siga eixe lloc de referència per a tots. I així, quan arribes davant la imatge de la Verge de l'Ermitana, punt de reunió i convergència de l'ànima peniscolana, en eixa ofrena plena de fervor i devoció, tota Peníscola pensarà en tu. I tu, recorda d'esta terra, de les seues gens, dels seus problemes i d'estes tradicions que tant l'enriqueixen. Lluís, el teu semblant, la teua bellesa, la teua senzillesa, la teua categoria i la teua bondat, repartint pel teu voltant amor i generositat. La felicitat que en estos moments plena la teua ànima toca entregar-la amb un somriure, amb un gest i amb una mirada atenta i solidària a qui de tu l'espera. Pensa que en tu es creuen totes les mirades generoses,
obertes i sinceres d'esta ciutat, que veu en tu simbolitzats tots els valors que caracteritzen les seues festes, esperant que l'espill dels teus ulls els retorni la mirada amb la bellesa que els teus ulls guarden. Benvolguda reina, este és un d'eixos moments en què la vida et premia, un d'eixos moments que la vida et regala, d'eixos moments que has somiat com a utòpics, que vols embolicar-ho per a conservar-ho en el lloc més preuat del teu record. Algú va dir que els records fan més bella la vida. Jo et desitge que la teua vida siga molt bella. Voldria que el record d'esta nit quedi en tu com a preuada joia, perquè al llarg del temps et reconfortes en ell i somies en aquell dia que el teu cor bategava molt de pressa. Tots t'aclamaven i tu, alçant la mirada al cel, veies que entre tu i ell només estava l'aroma del perfum de l'amor, del voler i de l'admiració dels que així estem. Enhorabona, Araceli, reina de les festes patronals de Peníscola. Y pasarán los años, pasarán las presentes generaciones y Peñíscola, impasible y serena, seguirá cubriendo más y más su rugosa figura pétrea con nuevas capas, nuevos estratos de historias, leyendas y tradiciones. Y un día, no lo dudo, esas historias hablarán de mi abuelo, de don Ramón, de aquel gran boticario servicial y sencillo, que durante casi medio siglo de abnegada dedicación compartió con sus gentes el dolor, las penurias y las alegrías de un pueblo entonces anclado y casi olvidado en el silencio de los tiempos. Él vio nacer a muchos de los aquí presentes, crecer, sufrir, gozar y a unos cuantos morir. Ramón llegó procedente de la vecina Traiguera, ya en su tierna infancia, para estudiar con don Pascual, considerado por aquel entonces el mejor maestro de la zona. Primero, en vuestra casa, Araceli, en la casa del Mastral, donde nació aquella amistad indeleble que les unió durante toda su vida. El destino ha querido que hoy nuestras familias podamos rememorar aquellos sentimientos de estima que nos siguen uniendo. Después de todos sus estudios, aquí volvió ya en los duros años 40, cuando la buena gente de este pueblo nada sabía de turismo y vivían del esfuerzo diario en continua lucha con los elementos de la naturaleza, del campo y del mar. Don Ramón, su amigo Antonio Mastral y toda su generación encabezan y son puntales indiscutibles de una etapa trascendental y hasta gloriosa de la historia de Peñíscola y que merecen nuestro más sincero cariño, recuerdo y reconocimiento. Queridos amigos, termino. Las fiestas nos aguardan un año más a principios de este mes de septiembre, cuando el sol empieza a perder altura aparente en el cielo y la duración del día ya empequeñece de forma evidente. Cuando la luz, la brillante luz levantina que resalta los perfiles de personas y cosas, se atenúa y el alegre verano da paso a la calma del otoño. Pongamos punto final a estas palabras, tal vez demasiado llenas de nostalgia. Por supuesto, dando las gracias a todos los aquí presentes y en especial a mis amigos y familia que hoy, como cada día y en cada circunstancia, me acompañan. Y creo, estarán de acuerdo conmigo, que la mejor forma de acabar es hacerlo con una poesía que despierte los sentidos mediante las palabras y la belleza del lenguaje. Y lo haré con un soneto que mi madre
escribió a su querida Peñíscola hace ya más de 3 décadas. Un soneto que nos ha querido regalar para hoy y para siempre. Peñasco, pueblo erguido sobre el mar, en el recto horizonte, faro y guía. Lengua de arena, amada geografía, tu piedra es piña, mágico lugar. Alto castillo antiguo, duro altar, sol y antorcha de luz blanca de día. Muralla abrazada a la roca mía, tierra, base y puerto donde arribar. Escapas desde siempre a la medida, al calado, a las formas y al momento. Vieja barca en el agua azul perdida, fijo paisaje de mi pensamiento. Te quiero eterna, viva, renacida, y gritarlo en tus playas y en el viento. De corazón, muchísimas gracias a todos, felices fiestas y viva la Virgen de la Ermitana. Señor alcalde, don Andrés Martínez Castellá, esperamos sus palabras de homenaje a la reina y su corte de honor. Proclamada reina y corte de honor 2024, mantenedora doña Rosa Arnau, ilustrísima vicepresidenta de la Diputación Provincial de Castellón, María Ángeles Parallarés, ilustrísimo director general de Pesca y concejal del Ayuntamiento de Peñíscola, don Miguel Castell, ilustrísimo director general de la Administración Local, don José Antonio Redorat, ilustrísimos diputados autonómicos, doña Candela Anglés, don David Muñoz, ilustrísimo diputado provincial, don Iván Sánchez, señoras y señores alcaldes de municipios de Benicarló, Santa Madalena, Cáliz, Traiguera, Salsadella, Cervera, Tírig y Perdiguera, así como portavoces y concejales de San Jordi, San Mateu y Cervera. Compañeros de Corporación Municipal, presidente de la Cofradía de Pescadores, jefe de la Policía Local, jueza de paz, ilustrísimos párrocos, estimados miembros de la Banda de Música de Peñíscola y Coral, presidentes de entidades, vecinas y vecinos, amigos todos, molt bona nit a tots, muy buenas noches. Em sento molt feliç i agraït de poder tindre l'oportunitat, un any més, de dirigir-vos unes paraules des d'aquest atril en este acte de solemnitat. Avui és el primer dia d'unes festes molt especials per a tots els peñiscolans i peñiscolanes, i duc amb immens orgull la responsabilitat de ser l'anfitrió d'esta velada. La meva tasca avui és de reconeixement i agraïment, ben especialment a la reina de la cort d'honor, que formeu part d'un llegat fester de la nostra població. Xiques, xiquetes, xiquets, aquestes festes patronals 2024 són un poquet més vostres. Seran uns dies intensos, de gran responsabilitat. Per fi ha arribat el dia 7 de setembre, i ja som tots aquí, davant del vostre poble. I jo tinc el deure i la sort de poder donar-vos les gràcies en nom de tots i totes les peñiscolanes i peñiscolans per acceptar ser la nostra representació en aquests dies grans de l'any. A vosaltres i a les vostres famílies que tenim aquí i que avui ens acompanyen, vull mostrar-vos el respecte de tot un poble que avui vos mire en admiració. A tots els convidats dels pobles veïns, representants de les diferents administracions i companys de la Diputació de Castelló, us agraeixo, en nom de Peñíscola, la vostra companyia. Molts de vosaltres ens heu acompanyat any rere any. D'altres, és la primera vegada que veniu. Sigueu tots benvinguts i rebeu el nostre sincer agraïment.
Les festes que avui comencen són i seran per a nosaltres part de la nostra essència, del llegat dels nostres avantpassats, un moment sagrat que compartim i que volem transmetre com un poble unit i orgullós. Com és de llei i com sempre faig, esta nit vull posar el foco en l'esforç de tantíssima gent, d'entitats i particulars que fan possible que tots junts que la festa perdure generació en generació. Des d'aquest escenari, davant l'acord que ens representa i el que avui proclamem, vull compartir el meu agraïment a totes les associacions que participen de la programació festera. Des dels Dies de la Mare de Déu, amb el Club Cultural de Danses i la Dansa Batalla Moros i Cristians, passant pels dies dedicats a la dona, als xiquets, a la gent gran, amb la banda de música, en la coral i en tantes i tantes entitats al costat d'un poble. A tots, gràcies per estar, per seguir estant, per preservar la nostra tradició i per garantir la seva continuïtat i, sobretot, per omplir de sentit a tots els dies que se mos presenten. L'administració posem recursos a disposició del poble per a que puguem seguir este llegat, honrant-lo, garantint-lo, però sou altres, tots els que balleu, tots els que batalleu, tots els que us vestiu, tots els que aneu a l'ofrenda a la Mare de Déu, qui feu les festes, vatros, vatros, tots vatros, sou les festes. El sentiment i la fe, la devoció i la passió es transmeten de pares a fills i esta cadena de generositat i respecte és la que vull reconèixer i recolzar. Sempre estaré al costat de la tradició, sempre, als peus de la voluntat de la nostra mare. Ella és inspiració i amor pel nostre poble. És un referent i un recolzament constant. Per ella són aquestes festes. Per aquest sentiment compartit estem avui aquí i com a alcalde no puc sentir-me més orgullós del meu poble. Un poble que respecta el seu passat i que mira el futur amb il·lusió i amb un compromís de seguir honrant les nostres arrels que són el nostre orgull. No vull finalitzar el capítol d'agraïment sense destacar la tasca de la Comissió de Festes, la Comissió Taurina, la coordinadora de penyes i tants col·lectius involucrats en què tot funciona. I no voldria deixar de nomenar també els companys que des de la Corporació Municipal col·laboren en les festes i participen dels actes i respecten a la tradició. Molt especialment vull transmetre el meu agraïment a Ramon Simó, el company encarregat de la coordinació i col·laboració amb les entitats, el regidor responsable de la programació que avui encetem i el suport de l'acord d'honor que ja em consta ha pogut comprovar la seva dedicació. Gràcies, Ramon i companys, que amb la vostra assistència, heu mostrat i mostreu estima i orgull per la nostra devoció compartida. Representants dels mariners, jutgessa de pau, representant de les forces de seguretat, és per a mi un orgull que ens acompanyeu sempre. I entre tots els reconeixements, emocionats d'esta nit, vull recordar a mossèn Ricardo, a qui tots recordarem estos dies, agraïts d'haver pogut compartir tantes festes conjunts. Avui ens acompanyen mossèn Joan i mossèn Gerard, amb qui viurem dies plens de fe i germandat. La meva salutació en nom del nostre poble és també per a vosaltres. Estem feliços de poder comptar amb la vostra complicitat per seguir vivint la nostra fe. Des de la nostàlgia i l'estima vull recordar també que moltes famílies han acomiadat a parents i gent estimada en el darrer any. Potser hi ha aquí, entre nosaltres, també gent que lluita contra alguna enfermedad. A tots els que sou aquí i els que seguiu l'acte des de les vostres cases gràcies al treball dels professionals de la televisió que estan avui aquí, vull enviar-vos un missatge de record, de suport i d'esperança i els millors desitjos per la vostra milloria. Resarem a la nostra mare per vosaltres. I després d'estos records, vull compartir les properes paraules per a les protagonistes d'esta nit tan especial. Som aquí per a proclamar-vos, per a mostrar-vos el nostre agraïment i suport i per a dir-vos que sou el nostre orgull. Però abans vull recordar que esta nit acomiadem un grup de joves i xiquetes que han representat el nostre poble
des de les festes de l'any passat, que han compartit en tots nosaltres no només les festes de setembre, sinó activitats culturals locals de tot un any. Isabel, fins avui la nostra reina, Patxi, Anna, Victòria, Isabel, Alexandra i Maria, i les menudes Ximena, Chiara, Ruth i Rebeca. Gràcies per acompanyar-nos fins aquí i per donar continuïtat a esta festa nostra. Espero que la vostra tasca mostri el camí a l'acord d'honor que avui proclamem, perquè heu estat, sincerament, inspiració i exemple. I ara sí, heu esperat pacients els agraïments i els records d'aquest alcalde i ara sí, és el vostre torn. Sou les veritables protagonistes d'esta nit i deixant enrere les formalitats, en este moment em disposo, com ho he fet sempre, amb el cor a la mà, a parlar-vos a vosaltres, Cor d'Honor 2024. Cor d'Honor que fa forma i forma part de la nostra història ja i el nostre llegat. Araceli, reina de les festes patronals de Peníscola. Quants sentiments esta nit? Quants? Sé molt bé la il·lusió que des de sempre has tingut per poder dur amb honor la corona. Estic segur que la teua emoció avui és indescriptible, com també ho és la il·lusió que compartim amb tu, per tu i en tota la teua família. No tinc dubte que vas a ser una reina responsable, coherent, atenta i disciplinada, respectant i enaltint la nostra fe i tradició, com tu eres. Et conec des que vas néixer, un any feliç a les nostres cases. Vau arribar al món els nostres xiquets. Avui, Guillem, el meu fill, és un poquet més feliç de saber-te reina de les festes del nostre poble. Enhorabona, Araceli, estem orgullosos de tu i de totes vosaltres, d'Aina, d'Anna, de Daniela, de Mayra, de Patricia. Avui complim un somni i nosaltres estem i estarem al vostre costat. Àngela, Blanca, Fernando, Marta, Fernando, avui enceteu un camí d'il·lusió. Us agafem de la mà per a unes festes inolvidables. Esta nit us la dediquem a vosaltres. Dedicarem dies, hores i exaltarem la nostra festa. Respectarem el nostre poble i honrarem a la nostra patrona i a la nostra tradició. Des que la primera reina, Rafaela, i la seva cort arribar a l'agenda festera, hem seguit el seu llegat fins avui. Fem junts que cada reina es senti orgullosa de tots nosaltres. Inspirem units a les futures Corts d'Honor a seguir omplint de sentiment cada 7 de setembre. Esta nit especial compta també amb una protagonista que junt a la Cort d'Honor dignifica este acte. La mantenidora és qui, amb les seues paraules, dona suport a la Cort d'Honor, exalta la festa i en recorda l'orgull de viure-la. Rosa Arnau Salvador, la nostra mantenidora, és una extraordinària professional en l'àmbit de la farmàcia i si llegim el seu currículum duraria molt més este discurs del que dura. Mèrits professionals i acadèmics li sobren per a justificar el seu nomenament, però compta amb ella la transcendència més en l'àmbit personal i sentimental. Quan vam proposar-li que ens acompanyés esta nit com a mantenidora, vam poder comprovar que per a ella també era així. Es tracta de l'emoció, i ho hem vist en el seu discurs i en el sentiment, de tindre l'oportunitat de dirigir-se al seu poble des de la humitat i des de l'estima per la nostra tradició. Es tracta de posar en valor allò que els nostres pares es van inculcar. Gràcies, Rosa, per acceptar i per acompanyar-nos. Procedent d'una família ben coneguda que tots, per tots en l'àmbit sanitari, ha crescut educada en la importància de cuidar els altres, en la necessitat de créixer i aprendre, en el valor de l'esforç, posant el foc en millorar la qualitat de vida de les persones. Així que, Rosa, em sento molt feliç per tu, pels teus, que hagués acceptat la nostra invitació i estem en tu, avui i sempre. Esta nit també ha sigut molt especial per a tots. Gràcies a tu. Gràcies, Rosa.
I ara sí, les darreres paraules són per a desitjar-vos que gaudiu d'estos dies com mereixeu. Després d'un intens estiu, arriba setembre i vivim els nostres dies grans en germandat. Com a alcalde no em queda més que posar-me a la vostra disposició i agrair-vos la vostra dedicació any rere any per a que estos dies siguin especials i màgics. També per a compartir-los amb qui ens eligen per a passar sus dies de vacaciones. Entre nosaltres, un alcalde que no és d'aquí, però que és turista també i que ha venit a compartir este acte. I no finalizo mi intervenció sin mencionar a los miles y miles de personas que deciden llegar hasta nuestro municipio para vivir momentos únicos. Sois también quienes dais sentido a nuestro quehacer, nuestra forma de vivir y nuestro sustento. Mi agradecimiento también a vosotros y mi invitación a vivir estos festejos con respeto y en hermandad. Peñiscolanes y peñiscolans, ha finalizat el compte enrere. Les nostres festes ja són aquí. I aquí teniu la vostra reina i la vostra cor d'honor. Vivim la festa per a que ens seguim sentint orgullosos d'ella, per a que seguim inspirant a les noves generacions a fer créixer el llegat que se'ns ha donat. I acaba unes paraules dedicades a la nostra gran capitana, la nostra Mare Déu de l'Ermitana, d'un cosí, Jaime Forner, que ara faig meues i vostres. Qué grandes quedan esos altares ante mis ojos y qué cerca estás de nuestros albares, Virgen mía. Te adoro y te imploro cada día por ser latido en mi corazón y alma en cada uno de mis días. Eres luz y bella compañía. Peñiscolans, peñiscolanes, bones festes y visca la Mare de Déu de l'Ermitana. Simbolizando el reconocimiento que la ciudad de Peñíscola otorga a la mantenedora de fiestas, Rosa Arnau Salvador, el alcalde de la ciudad le hará entrega de una placa conmemorativa. El ilustrísimo Ayuntamiento de Peñíscola, a doña Rosa Arnau Salvador, mantenedora de las fiestas patronales 2024. Peñíscola, 7 de septiembre de 2024. Moltíssimes gràcies. I un aplaudiment també per Clàudia, que ha presentat de forma magnífica aquest acte. Aplaudiment. Concluye ya este acto solemne, pero su final lo marca el himno de nuestra comunidad, interpretado por la Coral Polifónica de Peñíscola, dirigida por Raquel Bayarri Bayarri, con el tenor solista Manuel Valero, junto a la banda de música de Peñíscola, bajo la batuta del director Salvador García Sorlí. Gloria a España, toda una vez, y en el con remoreche, cantis de amor, y grande cantar, no ves gloria a España, toda una vez.
Solicitamos a los asistentes permanezcan en sus localidades hasta que la comitiva completa abandone el escenario. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este acto tan especial. A continuación, formaremos la comitiva que nos dirigirá hasta el baile. En primer lugar, despedimos a los miembros de la coral. Muchas gracias. La banda de música abandona el escenario. Gracias, Alba. Seguimos con las portadoras de banda, Emma, Cayetana y Elisa. Muchas gracias por vuestra labor esta noche. Ahora abandonará el escenario la Corte de Honor. Daniela Montserrat Ruiz Reyes, acompañada por Leopoldo José Ruiz Reyes. Patricia Castell Fleque, acompañada por José Antonio Castell Fleque. Ana Vallés Roig, acompañada por Adrián Vallés Roig.
Aina París Rambla, acompañada por Hugo Cornago Drago. Mayra Yáñez Pérez, acompañada por Rafa Luis Gómez. Ahora abandonará el escenario la corte infantil. Ángela Mantilla Sánchez. Marta Castell Baila. Blanca Escribá Peguero. Fernando García Martorell. Fernando Samper Bu. Isabel Márquez, reina de las fiestas 2023, acompañada por José Martos Márquez. Cierra esta comitiva solemne, como no podía ser de otra manera, con Araceli Bayarri Gracia, reina de las fiestas 2024, acompañada por el alcalde de la ciudad, don Andrés Martínez Castellá.